Y el gobierno nacional y departamental han dejado solos a la alcaldía del municipio de Tame con la problemática indígena. En el próximo mes de abril se realizará una mesa entre el gobernador y los 7 alcaldes de los municipios para tratar este tema. La administración del municipio de Tame se encuentra preocupada por la reubicación de algunas comunidades indígenas en esa localidad, pero las diferentes instituciones han dejado sola a la alcaldía. Nosotros lo que más hemos hecho el llamado al gobierno departamental y a todas las instituciones que están dentro del Comité de Justicia Transicional es que la responsabilidad del municipio en el momento de una reubicación de una comunidad indígena no solamente le compete al municipio, sino están involucradas otras instituciones. El llamado ha sido que la reubicación de estas comunidades, pues nosotros lo vemos pues bien porque lo necesitan y son seres humanos, pero también la atención directa que deben tener las diferentes instituciones. Según la funcionaria, en Tame se han capturado algunos indígenas por homicidios. Tenemos casos puntuales en comunidades donde en este momento la policía ha capturado 3 indígenas por homicidio, tenemos otro que el año pasado fue capturado por violencia intrafamiliar y violaciones, pero también tenemos el caso de la membración de un venezolano hace poco de 2 meses, en la cual a través de este resguardo indígena especialmente pues se dio, y que esto fue prendió las alarmas y que lo hice público aquí en el Comité de Justicia Transicional y hice el llamado al gobierno por un proceso de reubicación que se nos avecina del municipio de Fortuna, una comunidad indígena que ahora quiere vivir en el municipio de Tame y que la gobernación pues va a adquirir los predios. También fue de que estos predios sean analizados y que sean concertados con la comunidad campesina y sean concertados con las mismas comunidades indígenas, porque en este proceso de reubicación pues se presentan muchas cosas, como se presentó inicialmente con la comunidad Cañomico, que hoy se llama Palma Real, en la cual la comunidad campesina no quería que los indígenas llegaran por muchos motivos, que les robaban las gallinas, los marranos, en fin, pero que finalmente se logró una conciliación y que se pudo reubicar. Los indígenas del municipio de Tame han causado muchos problemas para la administración de esta localidad. Hemos tenido muchos problemas desde el año pasado con las comunidades indígenas. Ellos cuando quieren bloquearnos las vías, las bloquean, solicitando el apoyo y el cumplimiento de algunos compromisos de parte del gobierno municipal y del gobierno departamental, pero pues aquí es donde hacemos el llamado. Nosotros tenemos actualmente 14 resguardos formalizados, 2 en proceso de formalización y 1 que nos llegaría al municipio de Fortuna. Entonces estaríamos hablando casi de 17 resguardos, y que nuestra capacidad presupuestal pues no es la suficiente para abarcar todas las necesidades, y es aquí donde queremos el apoyo de todos los municipios, por no decirlo de esta manera, y del departamento. En el mes de abril se realizará una reunión donde exigen la presencia de los 7 alcaldes y el gobernador de Arauca. Bueno, en los próximos días vamos a estar en una reunión para ahorita en abril, donde las mismas comunidades indígenas están pidiendo la presencia de los 7 alcaldes del departamento, del gobernador, al Ministerio del Interior y por supuesto el municipio de Tame, para presentar como un pliego de peticiones y ver qué soluciones vamos dando dentro de los procesos. Obviamente el municipio de Tame juega un papel importante por ser el municipio que más resguardos tiene, y que desafortunadamente los recursos de nosotros son muy escasos para poder abordar tanta problemática. El hurto en las vías del departamento de Arauca han disminuido, pero están saliendo a pedir dinero a las personas que transitan en los diferentes ejes viales. El tema de hurto, eso se ha acabado bastante. Recordemos que hace poco pues sucedieron hechos que lamentar, porque consideramos que no es la forma de cómo los indígenas cómo se involucraron en un proceso y cómo ellos cogieron de cierta manera algunas mañas, pero que en este momento lo que hacen salir es a salir a las vías a pedir dinero para que les permitan el paso. Eso es algo que ya hemos venido tocando en todas las mesas de trabajo indígenas, para poder lograr de que los mismos gobernadores de cada resguardo pues tengan sujetos a su gobernabilidad y eviten que sus indígenas salgan a hacer este tipo de hechos. Sin embargo, en algunos casos han sucedido que algunos vehículos no paran, pues están siendo flechados, como tenemos el denuncio de un vehículo del día jueves de la semana pasada, pero pues ya estamos en materia de trabajo con las comunidades indígenas frente al tema. Con la reubicación de una comunidad indígena en Tame, se completarían 17 resguardos indígenas en esta localidad, uno de los municipios con más resguardos indígenas en el departamento de Arauca.